¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de PS News. Como lo hacemos siempre, estaremos con las noticias más destacadas de las últimas 24 horas del mundo del póker. Si están de acuerdo y les parece, comenzamos la edición del día de hoy con los títulos. Comenzó ayer la Summer Cup Tosca en el casino de Puerto Madero. Con un éxito total de convocatoria, Marcelo Damario fue y analizó chip leader. El póker es reconocido como deporte mental en Brasil y la Confederación Brasilera de Texas Hold'em forma parte ahora del Ministerio de Deportes de la Nación. El domingo finalizó el Turbo Championship of Online Poker. Repasamos las estadísticas que dejó este certamen. Y como siempre, estaremos con la agenda, con los torneos más importantes para los próximos días. Comenzamos entonces la edición del día de hoy. En esta ocasión lo hacemos con lo que sucedió ayer en el casino de Puerto Madero. Comenzó a las 15 horas la cuarta fecha de la Madero Poker Summer Cup. En esta ocasión, la Summer Cup 2K. Allí se dieron cita bien tempranito por la tarde, 168 participantes, superando el cupo que tenía previsto la organización. Luego, a las 21 horas, se jugó un segundo turno, lo que sería un segundo día, un día 1B, el cual tenía un cupo de 40 participantes. Finalmente, se anotaron 35 jugadores, haciendo esto un total de 203 participantes. Allí veíamos a Fernando Romano, quien se acercó también a participar de esta Summer Cup 2K. Repetimos, un éxito de convocatoria. Ambos turnos jugaron 11 niveles de juego. Marcelo Damario, chip leader, con 201.000 puntos en fichas. Nuevamente, un éxito total en la organización del casino de Puerto Madero. Así tenemos otro de los jugadores, a Jorge Su, que también se hizo presente. Julio Grimau, uno de los que estuvo peleando por el ranking de la Master Cup el año pasado. Aníbal Andrés. Iván Luca, el último ganador de la Summer Cup, pero del City Center. Mario Nisiforo. Todos ellos se hicieron presentes allí en el casino para disputarse esto que es la cuarta fecha de la Summer Cup en el casino de Puerto Madero. A continuación vamos a escuchar las palabras de Matías Armendano, quien es director de torneos de casino de Puerto Madero, quien habló con nuestros enviados respecto de esta gran convocatoria que tuvo esta cuarta fecha, que claramente ha sido un éxito total. Vamos entonces ahora con las palabras de Matías Armendano, director de torneos de casino Puerto Madero. Matías, ¿cómo fue la convocatoria para esta fecha del 2K Madero? La verdad que sorprendidos en parte por la cantidad de gente que tuvimos, así que nos vimos obligados a tener un poco de cintura, inventar un turno 1B para que 35 jugadores que habían quedado en lista de espera puedan relajarse, venir más tarde y empezar con un grupo reducido de gente para unirse mañana en el día 2, y así llegamos creo que a 203 jugadores. ¿Cómo se van a unificar estos dos turnos para mañana? Juega cada turno como en cualquier otro torneo, pese a que hay una diferencia, un desbalanceo en la cantidad de jugadores. Lo importante es la duración en ciegas de cada tanda. Los dos jugarán 11 niveles y mañana empezarán los sobrevivientes de cada turno en el nivel 12. ¿A qué hora nos encontramos entonces en el día 2? A las 15 horas, recordando que a la noche tenemos otro satélite, uno de los últimos satélites para el CAP de Ushuaia. El fin de semana tuvimos un clasificado y medio, esperemos que el que salió segundo también se cope y vaya a Ushuaia, pero sí, tenemos a las 18 satélite clasificatorio. Muchas gracias. No, por favor, saludos. Allí escuchábamos a Matías Armendano, quien hablaba sobre la convocatoria que tuvo esta fecha de la Madero Poker Summer Cup 2K. El primer premio se estará llevando 71.400 pesos aproximadamente, y esto seguramente se definirá lo que es la noche de hoy, dentro de algunas horas, ya entrada la madrugada del día de mañana, como pasó en la edición anterior, en la segunda edición, cuando salió campeón Gabriel Lobalvo, que terminó bien entrada la madrugada. Continuamos con más información.
En este caso nos trasladamos hasta Brasil porque se conoció hace algunas horas que el póker en Brasil ha sido reconocido como un deporte justamente por el Ministerio de Deportes de este país. La Confederación de Texas Hold'em de Brasil, la Confederación Brasileña de Texas Hold'em, pasó a formar parte de una de las secciones del Ministerio de Deporte e inclusive tiene su lugar en el sitio oficial del Ministerio de Deportes, que a continuación vamos a ver qué es lo que dice allí. En la sección de la Confederación Brasileña de Texas Hold'em, perteneciente ahora al Ministerio de Deportes de Brasil. El póker es una práctica de competición en la que al participante se le requiere inteligencia, capacidad y habilidades intelectuales y de comportamiento para tener éxito. La Confederación Brasileña de Texas Hold'em cubre la forma más extendida de póker, Texas Hold'em y todas las otras variantes de este juego, tales como, pero no exclusivamente, Omaha, Omaha High Low, Seven Card Stud, Seven Card Stud High Low, RAS, juegos mixtos, entre todas sus variantes. La Confederación Brasileña de Texas Hold'em fue fundada oficialmente el 29 de enero de 2009 y gracias a un trabajo sólido y profesional ha conseguido para el póker el respeto y el reconocimiento de la sociedad como un juego divertido y que requiere de concentración, entrenamiento y estudio. El 26 de febrero será la fecha en que quedará sellado para Brasil el reconocimiento del póker como deporte. Esto, repetimos, por supuesto es un gran avance, un avance importante para lo que es Brasil, pero por supuesto también es un avance importante para lo que es el póker en toda Sudamérica, dando el puntapié inicial, si se quiere, para reconocer al póker como deporte. Uno de los primeros que salió a hablar en internet, en su cuenta de Twitter, fue justamente el brasilero André Acari, Team Pro de PokerStars, quien manifestó su alegría respecto de este gran paso que ha dado su país. Continuamos, antes de finalizar el bloque, como lo hacemos en cada programa, la agenda y los torneos para los próximos días. Les recordamos que pueden participar aún de los satélites clasificatorios para la última fecha del circuito argentino de póker, la gran final en Ushuaia. Y tienen tiempo nada más hasta el 5 de febrero y se llevan a cabo en todos los casinos del circuito. El 1 de febrero tendrá lugar la segunda edición del Poker Fish en Casino Santa Fe. El costo de inscripción de este torneo, 130 pesos. Y el 18 de febrero se estará llevando a cabo el Texas Challenge en Club de Póker Melincué. El costo de inscripción de este torneo, 700 pesos. Ya estamos listos para ir a una pausa. Al regreso estaremos escuchando a quien finalizaba como chip leader en la primera jornada de esta cuarta edición de la Madero Poker Summer Cup. Estaremos repasando algunos datos que dejó el Turbo Championship of Online Poker de PokerStars y también vamos a estar estrenando nueva sección con las palabras y el conocimiento de José Litvak. Todo esto al regreso.